Hola, soy Corina Perinelli y hoy vamos a hablar sobre cuatro aplicaciones que pueden servirnos en caso de que ocurra algún desastre. Como todos sabemos, el 19 de septiembre ocurrió una de las peores catástrofes en la historia de nuestro país. El sismo de 7.1 grados que afectó a la Ciudad de México y sus alrededores dejó a muchas personas atrapadas entre los escombros y varios edificios caídos. A pesar del estado de dolor y preocupación en el que se encontraba el país, muchos fueron a remover escombros o a dar comida a los voluntarios que se quedan ayudando durante horas, demostrando que sí podemos ser un pueblo unido. Gracias al desarrollo de las aplicaciones, igual se pudieron salvar varias vidas, como fue el caso de Diana, una mujer de 33 años que por medio de WhatsApp logró comunicarse con su esposo y enviarle su ubicación exacta. Igual se pudo salvar Fátima Navarro y su hermanito. Mediante la app, avisaron a sus papás que seguían con vida y así fue más fácil encontrarlos. Así como WhatsApp, hay otras aplicaciones que ayudaron a las personas después del terremoto y que son útiles en caso de algún desastre. La primera se trata de la aplicación de la Cruz Roja, en donde puedes encontrar información de primeros auxilios, tratar una herida o qué hacer en caso de ataque cardíaco o quemaduras. Algo muy útil es que hay una app específica para cada desastre y muestra las noticias actualizadas, la zona de desastre y consejos. La segunda es el localizador de personas de Google. En la página principal de la aplicación aparecen los desastres enlistados por el impacto que tuvieron. Por ejemplo, el sismo en México. Y justo abajo aparecerán dos recuadros. El primero dice, estoy buscando a alguien. Y el segundo, tengo información sobre alguien. De esta manera, puedes saber si tus seres queridos están bien o buscarlos. BridgeFi es nuestra tercera sugerencia. Funciona casi como WhatsApp, solo que sin estar conectado a internet. Mediante el Bluetooth de tu celular, crea redes de comunicación entre otros smartphones limitados a 100 metros. Por último, elegimos como red social a Twitter, ya que muchísima gente lo utilizó durante y después del sismo. Además, con ayuda de los hashtags, es más fácil encontrar la información que necesitamos cuando ocurre una situación así. Esas son todas las aplicaciones que les recomendamos. No olvides darle like al video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que si tienes algún equipo dañado, puedes traerle cualquiera de nuestras sucursales y nosotros lo arreglamos. Todavía queda mucho por hacer y muchas personas afectadas que necesitan de nuestra ayuda. En la descripción les dejamos algunos enlaces donde pueden realizar su donativo. Soy Paulina Peñuñuri, hasta la próxima.